feels right. Hello, hello, hello a todo ese público bello y hermoso de Neutral FM. Señores, estamos aquí en tu programa Zona Neutral. Zona Neutral a través de Neutral FM. Señores, estamos feliz, contentísimo, agradecido de nuestro Dios Todopoderoso que nos permite pues estar un martes más aquí en tu programa Zona Neutral a través de Neutral FM. Neutral FM, la mejor forma, señores, la mejor forma de transmitir tus ideas. Señores, hoy estoy vestido de gala. No sé cuánto me pueden ver. Estoy Flow Apuesta a mí. Señores, Flow Apuesta a mí. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y en YouTube como Apuesta a mí 07, señores. Y ahí estaremos brindándole contenido que agregarán valor a su vida y por qué no. También con mi gente de Visauli RD, señores. La gente de que cuida tu visión, la gente que te cuida la vista, señores. Es muy importante porque hoy en día los dispositivos digitales pues se han convertido en un aparato muy imprescindible para nosotros y también nos hace muchos daños con lo que son los rayos ultravioletas, las luces azules. Pero para eso llegaron la gente dura, la gente mía de Visauli RD. Si usted quiere obtener sus lentes y cuidar su visión, llame al 829-486-1003, señores. Visauli RD. Señores, vamos a iniciar como tenemos de costumbre con nuestro tiempo de reflexión. Así que por favor, Olman, tírenos el bumper. Bien, en una ocasión, un joven se encontraba con sus hijos caminando por el zoológico y de paso se da cuenta de que un gran elefante estaba amarrado con una pequeña soga de una de sus patas. Esto llamó mucho la atención de este joven y le preguntó a uno de los jóvenes que trabajaban en el zoológico, le pregunta, ¿por qué ese enorme elefante está amarrado con esa pequeña soga? El chico le contesta, bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que este elefante se ha amarrado con esa misma soga toda su vida. Desde muy pequeño se ha amarrado con esta soga y ya después de grande él entiende de que esta soga también le impide escaparse. Muchas veces nosotros vivimos en la misma situación de este elefante porque nos acostumbramos a vivir en nuestra zona de confort. A veces evitamos o no queremos con lograr algunas metas de nuestras vidas porque escuchamos de que a alguien le fue mal. A veces tenemos miedo de emprender cualquier negocio porque escuchamos de que a alguien le fue mal en la vida. Tenemos miedos de cumplir nuestras metas, nuestro objetivo, porque escuchamos de que a alguien le fue mal. Y es muy importante saber de que el miedo es el peor enemigo de nuestras metas. El miedo es el peor enemigo del ser humano. Por eso yo te recomiendo que sin importar la circunstancia por la cual estás viviendo, sin importar lo que has escuchado, siempre lucha por tus sueños. Siempre lucha por conseguir tu objetivo. Porque solamente tú puedes hacerlo. Así que señores, de esta manera iniciamos este extraordinario programa Zona Neutral. No te muevas de tu pantalla porque en breves minutos venimos con un invitado súper, súper, súper especial, un invitado también de la casa, pero no te muevas de tu pantalla porque en breves minutos venimos con este contenido que agregará valor a tu vida. Así que, Orman, let's go. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más.
Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable. Bien, señores, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso a este tu extraordinario programa Zona Neutral. Zona Neutral a través de Neutral FM y Neutral FM, señores. Recuerden, como siempre le digo, la mejor forma, señores. La mejor forma de transmitir tus ideas. Recordarle que le habla un servidor, amigo y hermano, Marcos Antonio García. Recuerde también que, como siempre le digo, es muy importante de que este programa usted lo comparta como mínimo con tres personas. Y le aseguro de que esa persona se lo va a agradecer. Señores, ha llegado el momento especial. Yo estoy desesperado ya para que iniciemos ya a desarrollar este tema, señores. Hoy tenemos un invitado, como le dije, ya es de la casa, tiene un programa acá con nosotros en Neutral FM. Señores, y yo quiero presentar a este hombre porque para mí es un honor y un placer, señores, presentarle al doctor José Gil, señores. Doctor, cuénteme cómo está, cómo se siente. Contentísimo, Marcos, de estar aquí en tu programa. Recordándole a los amigos que nos están mirando que el programa mío es Educa tu Mente, Educa aquí tu ahora. Mente. Pero estamos colaborando con Marcos en este importantísimo programa Zona Neutral. Así es. Mira, yo quise invitar al doctor porque en verdad yo he podido participar o he podido ver desde mi casa pues los programas del doctor y en verdad son unos temas, señores, que agregan valor a la vida de las personas. Óyeme, son tremendos programas, doctor, y se lo digo aquí en público y presente ya, que no, quizá no había tenido la oportunidad de decírselo ya face to face, pero en verdad yo quiero honrarlo y quiero felicitarlo por el buen trabajo que usted está haciendo. Muchas gracias. De verdad que sí. Muchas señores, gracias. Señores, y el tema de hoy es la infidelidad. Sí, señor. Un tema, señores, que yo sé que le va a encantar a todas las personas, señores, que vean este programa. Entonces, me gustaría, en primer lugar, antes de entrar en materia, hacerle dos preguntas sencillas, sí, doctor. Cómo no. ¿Por qué usted elige, verdad, ya cuando le hice la invitación a este programa, por qué usted elige ya traer este tema de la infidelidad? Ya, Marcos, el tema de la infidelidad se ha acrecentado tanto, se nos ha ido de la mano. Y realmente, ahora mismo, según datos estadísticos, se dice que el 93% de los hombres
casados le están siendo infieles a sus mujeres y el 84% de las mujeres casadas le están siendo infieles a sus maridos en República Dominicana. Es un dato que me cuesta, con mi amiga de la ONE, me cuesta investigarlo, pero yo no sé si llegará hasta tanto, pero está bien avanzada la infidelidad. Entonces quise como que abordemos ese tópico en tu programa para que le pueda servir a aquellas personas que ignoran por qué su marido, por qué su mujer le está siendo infiel y qué hacer para que no le sea infiel. Sí, y mire que es un tema muy importante y de verdad que a mí me llamó mucho la atención cuando usted me dijo ese tema. Digo, bueno, esto va a estar bueno y todavía no hemos iniciado. Sí. Entonces, doctor, me gustaría ya que de paso también demos la definición de qué es la infidelidad. Infidelidad es una definición simple, Marcos. Infidelidad es cuando tú eres infiel, simplemente. No vamos a tener otra muy rebuscada. Le puedes ser infiel a tu pareja, puedes ser infiel a tu jefe de trabajo, puedes ser infiel a un amigo, o sea, a tus principios, a tus valores. Infiel es cuando no se es fiel. Eso es lo que infidelidad, lo opuesto a la fidelidad. O sea, que según lo que podemos ver, la definición que usted dio de la infidelidad, por lo visto, la infidelidad tiene muchas ramas, ¿verdad? Tiene varias aristas, eso es correcto. Excelente. Entonces, doctor, ¿la infidelidad puede traer algún impacto emocional a nuestra vida? Definitivamente. Si nosotros cogemos la palabra emocional, veremos que en los seres humanos tenemos 270 emociones. A pesar de que hay 6 básicas de las que he hablado antes en mi programa y que me gusta recordar siempre, que son de lo que empezó hablando mi querido amigo y hermano Marcos, el miedo. Es una emoción que está presente casi en todos nosotros, con más acento o menos acento. Es una de las emociones. También está la ira, está la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. Son las 6 emociones básicas del ser humano. Pero todas las emociones negativas de esas 280 se ven afectadas cuando hay infidelidad, como veremos en el resto del programa. Así es, así es. Doctor, yo tengo entendido que usted trabaja mucho ya con los temas de familia, ¿verdad? Y la psicología. Es correcto. Bien, entonces, bueno, no lo presentamos como era debido al principio, pero me gustaría que ya usted, ya de paso, ya que le voy a hacer una pregunta, que usted diga ya cuáles son los temas que usted domina ya en su área. Bien, ¿tú qué decir? Lo que yo estudié, lo que me especializo. Exacto, su especialidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy especialista en salud mental, terapia de familia, también rehabilitación psiquiátrica y también lo que es la neurociencia, la neuroquímica. En eso trabajo con familia, trabajo individual, con grupo y pareja. Perfecto. Entonces, hablando de pareja, doctor, ya con relación a las parejas y las infidelidades, ya vimos que la infidelidad no tiene que ver solamente con pareja. Entonces, la infidelidad, ¿verdad? En pareja. O sea, ¿eso trae algún trauma psicológico o algo parecido? Sí, supone un fuerte impacto psicológico, Marcos. Y digo un fuerte. El problema de la infidelidad es que nos afecta en todos los sentidos, en todas las vertientes. Y no se puede quedar la parte psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, simplemente, mis amados, no es tanto el problema de que me fue infiel y ya. Es que primeramente, en primer lugar, se ve afectado ya lo que es la confianza, ¿sí? Ya la persona en la que tú confiabas, ya te va a ser muy difícil volver a confiar. Por no decir nunca más, yo no quisiera ser tan drástico, pero es difícil recuperar la confianza. Por eso hablo de un impacto psicológico fuerte, porque ya la persona no vuelve a ser la misma. Sí. No, ya jamás, después de una infidelidad, jamás tú verás a tu pareja de la misma manera. Y claro que la infidelidad va a depender de cómo quien la vea, ¿no? O sea, sí, sí. Por eso estamos hablando de este tema tan importante, porque hay diferentes tipos de infidelidad. Doctor, usted decía ya que eso trae un impacto fuerte, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber qué tipo de impacto, ¿verdad?, trae emocionalmente en la persona traicionada. Bueno, como te decía, emocionalmente estamos hablando de las emociones. Entonces, número uno decía que es la desconfianza, también el miedo, hablando de las emociones, el miedo, porque la gente siempre está con el miedo de que va a volver a suceder. Obviamente, ¿para qué hablarte de la tristeza? La persona queda bastante triste hasta que se recupera y que total nunca se vuelve a recuperar
Totalmente. Pero sí, las emociones se ven afectadas fuertemente. Las emociones de las que le acabo de mencionar. Sí, así es. Doctor, usted sabe que en estos últimos tiempos estamos viendo que hay mucho divorcio. Vemos que las personas se casan hoy y ya al año, dos años, de la nada, se separaron. O sea, ¿esto tiene que ver con la infidelidad? Sí, y te voy a decir un dato, ¿no? Se creía hasta hace poco que la infidelidad era el principal vehículo, la principal causa de divorcio. Pero se está peleando el primer lugar con los problemas financieros. Y creo que los problemas financieros van sacando un poquito más la cabeza. Sí. Sí. Sí, hay más divorcio por la parte financiera que por la infidelidad. Sí, señor. Ya que menciona el tema del divorcio. No, pero usted me ha dejado impresionado, porque sí, yo tengo entendido de que, bueno, quizás alguien se casó, tenían una bonita historia y se separaron, que es lo que todo el mundo piensa, por una infidelidad. Pero usted acaba de dar un dato aquí, que también el tema económico tiene que ver con eso. Más que la infidelidad. Más. Sí, así es. ¿Qué porcentaje tiene ya en su experiencia ya el área de lo económico? Bueno, como estamos hablando de dos que se están disputando el primer lugar, tanto la infidelidad como el... Podríamos hablar que uno estaría, qué sé yo, un 97 y el otro estaría un 96, el 95, pero la infidelidad, la parte económica le está sacando cabeza la infidelidad. Madre mía. Hay mucho más divorcio por problemas financieros en la pareja que por infidelidad. Sí. Óigame, no, y esto es tremendo porque como está la canasta familiar, que por ejemplo, yo hablo mucho, aquí en mi programa tengo un segmento de Hablemos de Negocios. Sí. Y de hecho saqué una frase que dice, este es el tiempo de agradecer por el presente y emprender por el futuro. Sí. ¿Qué me inspiró a sacar esta frase, doctor? Porque yo veo que en las empresas normalmente lo que más pueden pagar es el sueldo mínimo, 21 mil pesos. Sí. Pero yo digo, al momento de usted pagar 10 mil pesos de casa, que tiene que sacar 7 o 8 mil pesos de combustible o pasaje para usted dirigirse a su trabajo, y tiene que sacar 10 mil pesos como mínimo para usted hacer una compra mensual, ya está sobregirado. Son 26 mil pesos. Sí, sí. Entonces, este caso se está viendo en todas las familias. Entonces usted me está diciendo a mí que el tema económico tiene que... Yo quiero aclarar, Marcos, sí, quiero aclarar todo, que la infidelidad, si se quiere, en la parte económica, es cuando tú, alguno de los dos, no es responsable, no actúas responsablemente con la parte financiera. Tú sabes que de repente la mujer puede ser compradora compulsiva, de repente el hombre puede gastar más de lo que debe gastar y poner a la familia a pasar trabajo, y se atreve incluso a decir que no gana tanto, que gana menos, y no le dice a la esposa, no le reporta. Es más, la esposa no sabe lo que él gana, y viceversa. Entonces ese pleito que se está dando concluye casi siempre, lamentablemente, con el tema del divorcio. Sí, sí, en verdad eso se ve mucho. Doctor, entonces, ya yo tengo como una pequeña curiosidad. ¿Qué otras causas, qué otro tipo de causas, verdad, por decirlo así, trae ya las infidelidades? ¿Cuáles otras causas? La infidelidad tiene diversos motivos, diversas razones por las cuales se producen. Número uno, es buscar afuera lo que no me dan en mi hogar. Tiene mucho que ver con lo que es la falta de confianza, la falta de amor. Tiene mucho que ver con lo que es, me siento incómodo porque no me trata como yo debiera y voy a buscarlo fuera, voy a buscarlo en otra. Y desafortunadamente la gente descubre después que no encontró lo que andaba buscando, entonces puede perder los dos, puede perder su esposa y puede perder la persona con la que fue infiel, lamentablemente. Wow, es tremendo en verdad esto de las infidelidades, y en verdad últimamente, doctor, esto se está viendo mucho y es doloroso. A mí como joven a veces me da hasta miedo ya yo casarme, porque por eso es que yo siempre recomiendo de que debemos de tener mucho cuidado al momento de elegir a la persona que va a estar con nosotros. Debemos Así de es. Ser muy selectivos con esto. Tú sabes que hay una parte que es bueno mencionar, Marcos. Desafortunadamente, hablando de lo que es la Biblia,
La Biblia dice que las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne, lo que le gusta a la carne. Si ustedes buscan en Gálatas 5, 16 al 22, donde están los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, y los frutos de la carne, o sea, lo que le gusta a la carne, número uno está adulterio. Número dos, fornicación. Y número tres, lascivia. Que estamos presos por donde quiera. Entonces, realmente lo que le gusta a la carne es eso, el adulterio, la infidelidad, la fornicación. Que es un motivo muy... pero muy, y voy a decir algo más todavía. Sí, sí puedo. ¿Por qué las personas no aman? ¿Por qué hay desamor elemental? Porque no hay un neurotransmisor llamado oxitocina. Cuando no hay oxitocina, tú no puedes amar. Y desafortunadamente, y presten atención aquí, que es muy importante, ojo, desafortunadamente lo que produce ese neurotransmisor y los demás son vitaminas, minerales y aminoácidos. Vitaminas, minerales y aminoácidos. ¿Entiendes? Una buena micronutrición. Entonces, si tú no tienes una buena micronutrición, no va a producir oxitocina. Si no produce oxitocina, no va a sentir, no va a tener esa emoción, no va a sentir esa conducta, si se quiere, de amar a las demás personas, porque no puede ser. Sí. Y desafortunadamente ahora mismo la gente tiene todo menos buena nutrición. De verdad que no. Porque imagínense, un desayuno típico dominicano podría ser un yaniqueque con huevo. Sí. Podría ser que entonces al mediodía la persona coma arroz con espaguetis y que en la noche coma yuca con huevo. Eso fue carbohidrato el día entero. El día entero. Y si ustedes se fijan, lo que al menos el cuerpo necesita es carbohidrato. Pues nosotros necesitamos 65,6% de agua, la composición química del cerebro, 17% proteína, 14% grasa buena, 6% vitaminas, minerales y 1,5% carbohidrato. Entonces lo que estamos comiendo es más carbohidrato. Entonces, ¿cómo tú crees que una persona que se desayuna con un yaniqueque con huevo va a venir a darle amor a los niños, va a venir a dar amor al esposo? Así que recuérdense, la oxitocina, ese neurotransmisor que produce esa preciosa conducta, ese precioso sentimiento, principio que se llama amor. ¡Wow! Tremendo. Sí. Y mire que yo conozco personas, por ejemplo, hasta el mismo Olman, que lo primero que hace desde que sale de su casa es de que dame una empanada, una completa. Que conste que yo no tengo nada en contra de las empanadas, ni los yaniqueques, porque no es... Va a decir, mire, te viene de Estados Unidos a hablar mal de los yaniqueques, me pican cuando salga el emisor. Me piden. No, y no. Que al frente tenemos a alguien que sí, vende empanadas. Sí. Que cuando era lo está esperando. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que aparte de eso, ya ni que esa cuestión, pues no se olvide de 20 tipos de minerales que necesita nuestro cuerpo, 20 tipos de vitaminas, 14 minerales. Y que no olviden que los neurotransmisores funcionan con vitamina, mineral y aminoácido, y que el neurotransmisor oxitocina es lo que produce el amor a la pareja, a los hijos, es lo que produce apego, confianza. Entonces, tú no vas a encontrar en tu casa amor si la micronutrición es esa, porque no está el neurotransmisor llamado oxitocina. Wow. Doctor, hablando de amor, me surge una preguntita medio rápido, al momento de yo escuchar esa palabra tan bonita, amor. Doctor, ¿puede alguien que ama ser infiel? Es una muy buena pregunta. Depende, porque hay dos tipos de amores. Sí, está el amor ágape y el amor fileo, que son totalmente diferentes. Diferente. Sí. El amor ágape es un amor que viene de Dios. Dios lo pone en nosotros. Y es el amor de los tontos, digo yo, porque los que amamos somos débiles. Sí. Ahora bien, el tipo de amor, la característica del amor que comete adulterio, la primera característica es que es un amor sentimental, es un amor sensual. Usted diría, doctor, ¿pero es un amor bueno? No, no. Sentimental significa es que te amo según me sienta. Okay. Te trato según como yo esté, como sea mi sentimiento. Así que si me fue mal en el trabajo y tú vienes buscándome, quita de ahí, Consuelo. Sí. O el muchachito dice, sean papi, bendiga. Y dice, hombre, bueno, este me parece que le fue mal en el trabajo o en un negocio. Entonces, ese amor te trata según cómo se sienta. Es un amor que es sensual, porque te trata según le guste uno de los cinco sentidos. Por ejemplo, cuando ve a la mujer que está bonita,
Mami, tú estás bueno, mami. Porque le gustó lo que vio. Le gustó cómo la mujer le habla, ah, está contento. Pero el día que la mujer le tira dos o tres refriegas, pues ya usted sabe que la puede mandar a volar. Entonces, el amor fileo sí comete infidelidad. El amor ágape no, porque el amor ágape está conforme con su pareja, está conforme con su esposo, su esposa, y no hay espacio para ser infiel. Wow. Wow, este es tremendo, señores. Esto está buenísimo, señores. De verdad que sí. Pero, doctor, ¿qué tal si nos vamos a una pequeña pausa? Y luego que regresemos, entonces continuamos con más contenido de este extraordinario programa Zona Neutral con el tema infidelidad. Así que volvemos en breve. Olman, let's go. Repuestos, el morenito que camina. Cambio de aceite. Repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, ¿qué debo hacer para cuidar mi pelo? Todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores claros, ¿por el qué? Por el sol. Todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410. Estamos en la calle Primera del sector Holguín, Santo Domingo Oeste. Angélica Salón de Belleza. Y recuerden, señores, Darangers Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases. Los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas. Y usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Darangers Vacation, porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9211.
87. That Angels Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mirelis Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo. Tiene que dirigirse a donde la doctora Mirelis Siri, allá le va a estar esperando con un personal altamente calificado. Bien, señores, ya estamos de regreso a este programa Zona Neutral. Señores, este contenido está buenísimo, excelente, extraordinario, señores. Así que yo te invito de que, por favor, le compartas este programa, aunque sea tres personas. Como siempre te digo, con tres personas, y yo te aseguro, como que me llamo Marcos Antonio García, de que esa persona te lo va a agradecer. Este programa, señores, está excelentísimo con nuestro invitado, el doctor Gil. ¿El tema cuál es, doctor? Estamos hablando acerca de la infidelidad. Excelente. Doctor, entonces, ahora que estamos, usted menciona la infidelidad, podemos tocar unos cuantos temas de los tipos de infidelidades. Sí, hay varios tipos de infidelidad. Sobre todo está lo que es la infidelidad puntual y la mantenida en el tiempo. La puntual es cuando sucede una sola vez. ¿Cómo así, doctor? Bueno, el hombre fue infiel a la mujer, pero jamás le volvió a ser infiel. Se da muchos casos. Esa es la puntual. Esa es puntual. Y la mantenida en el tiempo, aquella que el hombre pues sigue y sigue y sigue. Y la mujer le dice, mira, Ramiro, te he dicho que vos te la mujercita esa, ¿eh? Te lo estoy diciendo, te me voy a ir de la casa, Ramiro. O sea, ella sabe que él sigue siendo infiel, pero lo mantiene. Por eso se llama mantenida en el tiempo. Entonces también está lo que es la infidelidad sexual y la emocional. Sexual es cuando hubo sexo, cuando hubo penetración. Sí. Y la emocional, que usted le encontró hablando con la persona que usted le dijo que no hablara. ¿Cómo así, doctor? Simple, tú sabes que hay personas que, mujeres que no les gustan que su marido, pues hablen con la vecina, porque la vecina se queda mirándolo siempre cuando él sale. Y ella ha visto que ellos hacen ojo bonito, la vecina que se muda enfrente. Se dan cambio de luz. Sí. Y ella le dice, mira, Rafael, te he dicho que no esté mirando la mujercita esa. Entonces un día la encuentra hablando, ¡tú la ves! Y aparece ella una infidelidad. Es una infidelidad, es una, para él, es una infidelidad. Bueno, de hecho, yo tenía un paciente en los Estados Unidos que yo le daba terapia a los dos de pareja. Sí. Y un día llega él, ¿usted ve, doctor? ¿Se lo dije que ella era infiel? Okay. ¿Yo lo dije? Yo dije, wow, ¿le encontraste en un hotel, en el acto, en una cama? Y dice, no, pero yo le dije que no hablara con el compadre Carlos y lo encontré hablando. O sea, ya para él es una infidelidad. No. Entonces, pero digo yo, para él, porque usted diría, oye, pero una persona con dos dedos de frente, pero se lo dice usted, para él la mujer le fue infiel. Entonces sí, hay diferentes tipos de infidelidades, naturalmente. Y ya me dijiste que hay otros hombres que consienten la infidelidad. Sí, ¿cómo así? Sí. Mira, aquí en este país, y los que están viéndonos lo saben, hay personas que saben que las esposas se la están buscando en Italia. Mire. Sí, y se la están buscando en España. Ella manda dinero para acá del trabajo de ella. Y él sabe que... Sí, sabe. Sí, sabe. Que es la búsqueda que está, porque Yo conozco personas así, doctor, claro. Que le dicen, mira, que incluso hacen un mutuo acuerdo y dicen, mira, mami, hay una doña por ahí que está de aquel lado. Y ella quiere casarse conmigo y quiere poner así, quiere comprarme esto. Sí. ¿Tú me permites que yo me case con él? Y la mujer le dice que sí. No, déjame decirte que cuando esa mujer viene, incluso si le hace fiesta, cuando los muchachitos, y le mandó ropa a los muchachitos, incluso la casa la está arreglando. Entonces, sí. Y es buscándose a la que está. El marido lo sabe y lo consiente. El diccionario, perdóneme la palabra, pero el diccionario conoce ese tipo de hombre como cabrón. Sí. Si usted busca cabrón, dice el que consiente el adulterio de su mujer. ¿Cómo va a ser, doctor? Ese es un cabrón. No. Ese es un cabrón, el que consiente el adulterio de su mujer. No, pero este está tremendo, señores. Sí. Doctor, ¿y usted sabía que ahora que usted está hablando ya con relación a las infidelidades emocionales, ¿usted cree que el hombre y la mujer lo ve desde el mismo punto, la infidelidad? No, jamás.
El hombre, para el hombre una infidelidad, lo que le importa es que pasó el acto sexual. Por ejemplo, mira, la mujer tuya la vieron en un motel con Juan. Ya infiel, olvídate. La mujer, sin embargo, cuando sucede una infidelidad, la parte emocional es lo que más le duele. Sí. Por ejemplo, la mujer dice, y lo que me duele fue que fue con la muchacha de servicio, que tantas veces yo le quité la comida y ella a sus hijos. Y oye, lo hicieron en mi cama. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que eso, Ramón hacerme ser mi hombre, que yo nunca en la vida pensé que me... Entonces, la parte emocional es la que más le duele a la mujer, no la parte física como el hombre. Sí. El hombre, bueno, tuviste, si te acostaste con él, tú eres una mujer más para mí, te bote y se concentra en eso. No está escarbando, buscando cositas. O sea que, por ejemplo, ya el hombre como que se va más allá, ¿verdad? El hombre como que ya, si te fuiste infiel, ya. No. La mujer con cualquier cosita, una sencillez. Esa es otra, que hay, para muchas mujeres un hombre puede cometer, ser infiel en el día varias veces, porque salen juntos y si el hombre se queda mirando a mucha mujer, le hace así, ¡pum! Le da por aquí. Y dice que, pero cómetela, tú te la estás comiendo con la vista. Entonces ya para ella es una infidelidad. Sí. Y caminan un poquito más para adelante, el hombre le va y mira, ¡pum! Pero qué mujer, yo que te me da semáforo. Es que estoy mirando ese carro que Peugeot, dice, sí, yo sí sé lo que tú estás mirando. Carro Peugeot y Mercedes. Entonces, cuando llegan a la casa, el pobre hombre llega con eso ya ahí morado. De tanto codazo que le han dado. Sí, de cada codazo, para la mujer puede ser una infidelidad. Sí. Doctor, se ha dado muchos casos de hoy en día. De hecho, hay personas por ahí que están haciendo unos retos, que están dando qué sé yo cuántos dólares para que usted se deje revisar su teléfono. O sea, hacen un reto para parejas. Se ha dado el caso de que a muchos de ellos le encuentran conversaciones extrañas. Se puede decir que una conversación, por ejemplo, en el caso mío, no me voy a poner yo porque después voy a tener problemas cuando llegue a casa. Pero en el caso de Olman, que Olman esté hablando con una chica, está casado, y su esposa encuentra esos mensajes, no hubo ningún acto, no se encontraron. Pero no es cuestión de tiempo, Marcos. Te voy a decir algo, déjame matarte el gallo en la funda. ¿De una vez? Sí. Cuando tú con una mujer te estás intercambiando mensajitos sugerentes, ya es cuestión de tiempo para lo otro. Llegará. Sí. Llegará. Porque mira, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es, Santiago 4. Entonces, ¿cómo tú resistes al diablo? Pasándote texto erótico y audio con una mujer mandándose fotos. Y después, no, yo lo único que hice fue que le mandé fotos, pues yo lo único que hice fue que hablé con ella, pero ya es cuestión de tiempo. El día que tú te encuentres con esa mujer, sea aquí, de aquí o de allá, ¿ya qué es lo que va a faltar? Consumar el acto. O sea, sí. Ya el acto comenzó con las conversaciones extrañas, vamos a estar claros en eso. Y de hecho, que aún la misma Biblia dice que si nosotros la vimos y la codiciamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no acostamos con ella. Sí. Entonces, se puede decir que... que es la pregunta, que si alguien, una pareja le encuentra a su esposo, a su pareja, algunos mensajes de texto. No hay fotos, no hay nada, simplemente se están conociendo. Pero hay una intención ya. Hay una intención, pero ¿se considera una infidelidad? Podría ser, digamos, que la puerta de la infidelidad, si ustedes quieren, si quieren que yo... Están contando el pasaje. Sí, pero por supuesto, vamos a estar más claros, manín. Oye, ¿qué haces tú con una mujer que no es tu esposa, mandándote que tú tienes los ojos bonitos? Y que si comiste. Y que si comiste, y que tú, y que... Y no, vamos a eso. Wow. Entonces hablamos ya de los efectos ya, ¿verdad?, emocionales. ¿Verdad? De los emocionales. Ahora vamos a hablar ya del área psicológica. Ok, fantástico. Sí, mira, tú sabes que hay daños que producen, la infidelidad produce daños incurables. Y déjame decirte que en inglés se dice, you can forgive, but not forget. No, wow, repita. You can forgive, but not forget. Usted puede perdonar, pero no olvidar. Wow. Y tú nunca en la vida vas a olvidar, y te voy a explicar por qué ella misma no se puede olvidar. Tú puedes perdonar, y el perdón y la gracia de Dios puede ser que cada vez menos, cada vez más te vaya perdonando a tu hombre, te arregle con él, pero casi siempre cuando tú estés teniendo un acto, el acto sexual con ese hombre que te fue infiel, el hipocampo, que es un malvavisco asado, ese hipocampo nada más es malo, porque primero es enchinchador.
Sí. El hipocampo, y aquí tengo que poner la neurociencia obligatoriamente. Yo no puedo dejar de mencionar. ¿Por qué hay que mencionarlo? Mira, nosotros tenemos que se llama el sistema límbico del cerebro. En el sistema límbico es que están todos esos héroes de la justicia ahí. Frente a frente al hipocampo está el hipotálamo. Uh-huh. El hipocampo es enchinchador, porque él recuerda cosas que pasaron y que no quedaron bien resueltas. Entonces viene el hipocampo y le dice al hipotálamo, oh, hipotálamo, oye, mira, y tú te vas a acostar con él, le dice a la mujer, que es la más emocional, sí. Y tú te vas a acostar con él, tú no te acuerdas que te fue infiel con la mujer de enfrente, que yo, sí. Entonces la mujer dice así, se voltea, cierra su pierna y le da para así. Y dice, el hombre que viene, que está por el asunto, dice, sí. ¿Qué fue María? ¿Qué pasó María? No, nada. Pero hace mucho de eso, fue el hipocampo de hablador. De un chinchador, le dijo al hipotálamo, que es el de las emociones, sí. Entonces el pobre Ramón esa noche no le va a salir nada. Y Ramón extrañado, pero, vaya, yo pensé que tú me ibas a perdonar. Sí, yo te perdoné, pero no, esta noche, no. Entonces, eso podría suceder. Si el acto, si la infidelidad sucedió hace 3 meses, podría suceder como que haya sucedido 10 años. Esa es una de las partes afectivas, psicoafectivas. Sí. Negativa. También si tú viajas y dejas a tu mujer aquí y aquí tú le fuiste infiel, ¿qué crees tú que va a pensar ella que tú estás haciendo por allá? Ah, sí. También. Sí. Entonces, desafortunadamente, mira, de la infidelidad lo mejor es que no suceda, porque nunca se olvida una infidelidad. Se puede perdonar, sí. Y que tú te recuerdes, yo me recuerdo que hace 20 años que Ramón tuvo hijos en la calle. Y ya el muchacho está grande y tú lo quieres también como un hijo, pero te recuerdo de que... Y está firmado el muchacho. Sí, y lo que más me duele es la mujercita esa, mira. Sí. Mira, yo no la agarré por cabello y la barrito eso ahí. Porque es que el hipocampo es tan malo que busca cosas extra. Sí. Él te pone a decir, oye, ellos nada más se acostaron, ¿no? Ella estaba hablando cosas mal de ti. ¿Y sabe qué dijo? Que tú no te bañas. ¿Qué? Ella sí dijo. Eso es el hipocampo. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sabe qué? También lo hicieron aquí en tu cama. Entonces la mujer se va inflando así. No, y de paso. Y tú sabes lo que ella dijo también. Dice que esos moños son potitos. Sí. Sí, que tú no te bañes, que ese perfume barato que tú... Entonces, resulta que coge entonces el teléfono, te llama Ramón. Una cosa que Ramón te dejó bien. Sí. Y a las 10 de la mañana te llama, mi amor. ¿Qué amor, mi amor? ¿Qué te menciona? Y pero ¿qué fue, mujer? ¿Qué pasó? No, nada. Porque tampoco te dicen. Te dejan con la disyuntiva. Sí. Entonces, es por eso que, mire, lo mejor es no cometa la infidelidad. Porque la vida se le va a amargar. Mire, esa persona, el hipocampo le va a traer esos recuerdos. Y usted sabe que cada vez que llega una facturita a la casa o que usted lo ve una factura a Ramón en la cartera, usted va a chequear muy bien a ver si dice motel, hotel o un lugar dudoso. Sí. Cada vez que usted pueda agarrar el teléfono de él que se esté bañando. Papá, a chequearlo. A chequearlo. Sí. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo, nosotros no tenemos problema con eso. Yo no tengo en mente que ella reciba mi llamada, ni mucho menos, ni yo la de ella, porque no hay nada que ocultar. Uh-huh. Yo no tengo nada que ocultar, mi esposa, hay transparencia. Ojalá que tú llegues hasta ahí, porque la verdad es que la vida se vuelve bien tediosa, querido Marcos, cuando hay infidelidades, definitivamente. Eso es así, doctor. Y mire que esa pregunta yo se la tenía ahí. Estaba esperando que ya usted terminara ya su exposición, a la pregunta que le hice, pero usted se me la adelantó al tiempo. Pero sí he podido ver que se da mucho el caso, que cuando uno de las parejas es infiel, mayormente cuando es el hombre es infiel, doctor, eso no se olvida. No. Eso no se olvida. Jamás. Estamos muy bien, feliz, contento, es verdad, emocionado, comiendo una pizza, pero si por si acaso pasó esa mujer de aquel lado también, de la acera. También. Doctor, se acabó, ya se arruinó la noche. Se arruinó la noche. Entonces no sé en verdad a qué va eso. Yo creo que usted dio una el hipocampo, que es el chinchador. El hipocampo que está frente al hipotálamo, porque el hipotálamo tiene 12 núcleos, y uno de esos núcleos es el ventromedial, que es el núcleo de las emociones. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en ese núcleo es donde tú te incomodas. Y viene la glándula pituitaria,
y hace de la suya también. Doctor, pero vaya desarrollando eso. ¿La glándula qué? La glándula pituitaria, que son las que se encargan de las emociones. Tú sabes que nosotros tenemos 7 lóbulos. La gente cree que son 4, pero son 7 lóbulos. Pero hay uno de los lóbulos que es el parietal. El lóbulo parietal, sí, entonces es que se encarga de las emociones y que está en las amígdalas cerebrales. O las amígdalas cerebrales están ahí en el lóbulo, parietal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay emociones fuertes, inmediatamente el hipotálamo lo que hace es que envía las neuronas a través de las células endoteliales por la sangre, las envía, pasan por el corazón, de ahí pasan por los pulmones, luego llegan aquí a las glándulas adrenales o suprarrenales y se activan dos hormonas. Una se llama adrenalina, que es la que te hace que te mueve, y el cortisol, que es la que activa el estrés. Y cuando tú te estresas, entonces ahí vienen y se activan las emociones del hipocampo. ¿Sí? Entonces cuando se activan esas emociones que la gente, y del hipotálamo, es que la gente entonces se molesta. ¿Sí? ¿Y por qué sucede? Porque don Hipocampo recordó cosas que hace muchísimo tiempo que pasaron. Entonces el hipocampo tiene la bendita problema, y es que cada vez que sucede un algo, él lo guarda en un núcleo. Cada vez que tú discutes con tu esposa y no se solucionó el asunto, por eso que el apóstol San Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, sí. O sea, resuelvan su problema antes de acostarse. Porque si no lo resolvieron en la mañana, en el sueño REM, que es donde se graba lo que tú aprendiste y acá sentiste hoy, en la parte del sueño REM, entonces ya se va a quedar grabada en el hipocampo para siempre. Pero si lo resolviste, se quedará grabada, pero ya no con esa problemática. Entonces, yo te sugiero que cuando tengas problemas con tu esposa, resuélvelo. Porque el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema, repito, tiene que ver con hipocampo versus hipotálamo. Uno es el enchenchador y ya tiene una discusión terrible. Dice el hipocampo, mira, pero ya te fui infiel, tú no te acuerdas. Sí. Cuando y dice el hipotálamo, ay, yo me bebí de eso, te olvidaste de eso, te lo vas a seguir haciendo. Ay, hombre, no enchinche, ya yo voy a dejar así, ah, pues tú eres tonta. Y esa discusión está, esos son los dos diablitos, los dos, el angelito y el diablito de que la gente habla. Mira este, y este, mira el otro, es don hipocampo y don hipotálamo. Doctor, mire, y una parte muy importante que usted mencionó es cuando usted citó al apóstol, Pablo. Sí. Que decía que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces es muy importante resolver esos problemas antes de dormir. Sí. Porque qué pasa, que entonces en ese caso viene la mujer o el hombre, ¿verdad? Y no se resolvió el problema, pero se soñó con eso. O lleva eso ahí todavía, ese rencor. Está bien, te perdoné, pero todavía lo tiene tragado ahí. Está muy bien, cenaron hoy, muy bonita la noche, pero se acostó. Ya por el odio y lo que tiene guardado ahí, se sueña con eso. No, y despierta entonces con la cara te engruñada, mujer, ¿qué te pasa? Uh-huh. Pero fue que se soñó que el hombre estaba haciendo infiel. No, te voy a decir, Marco, la parte más difícil es, sobre todo cuando el hombre viene, que cree que va a comer con su dama, que está todo listo para que salga el lobo, como dicen, y doña se volteó la señora, y entonces tú crees que todo está bien, cuando te sale con que, no, dejémoslo para después. Oh. ¿Pero qué te pasa, María? No, nada. Y el hombre se pone... No sé, ¿qué pasó? Sí. El hipocampo, recordando algo que le hiciste. Ahí. Y repito, quiero enfatizar lo de los varios núcleos del hipotálamo, del hipocampo, perdón. Y es que cuando sucede algo, el hipocampo lo guarda en un núcleo. Entonces, cuando sucede otra cosa, no lo pone en el mismo núcleo, pone un núcleo aparte. Entonces te va llenando y llenando. Y hay hombres que drenan a las mujeres a un grado tal que la mujer puede estar muy contenta, un grupo de amigas, y cuando el hombre la llama, tú ves que ella está muerta de la risa. Y cuando ella, dime, Manuel. Y pone la carota así. Sí. Pero llévalo tú. No, yo estoy aquí. Yo tengo mis amigas. Y bueno, te ven, chacha, como le iba diciendo. O sea, ya ese sujeto me drena. Y están juntos, ¿no? Entonces eso hay que resolverlo, mis amados. Entonces, una de las razones, se va llenando tanto el vasito, usted podría haberse motivado a encontrar refugio en otra persona y pensará que le va a ir mejor y viene la infidelidad. Sí. Doctor, mire, esto ya es un caso que en verdad es muy preocupante, ¿verdad? Y que se está dando mucho. Hemos hablado ya de todas las consecuencias que atrae, ¿verdad? La infidelidad y las personas que no perdonan, que no pueden ser ellos, por lo que tienen tragado y que no olviden,
Entonces, esto es muy preocupante. Ahora bien, ¿existe algún tratamiento psicológico para estas personas? Sí, existe un tratamiento psicológico. Y ese tratamiento que nosotros le damos es para tratar que la persona aprenda a perdonar. Oiga, ya sea que vaya a continuar la relación o se vaya a romper, tiene que perdonar. Sí. Para que tu vida pueda continuar, para que tú puedas tener una relación feliz con el próximo hombre o la próxima mujer, tiene que aprender a perdonar esa infidelidad. O sea, yo no te voy a dar un tratamiento psicológico para que tú lo olvides, porque eso no es verdad, no lo vas a olvidar. Ahora sí, podemos ayudarte a enseñarte a que perdone. Cuando tú perdonas, obviamente tú te vas a sentir muchísimo mejor. El tratamiento es difícil, porque se necesita que la gente quiera. Casi uno de los dos casi nunca quiere ir. El infractor se niega a ir a la terapia. Y la mujer, tenme doctor, que yo, él quiere volver conmigo, pero que hasta que él no haga ciertos arreglos, yo no vuelvo con él. Sí. Y yo digo que tiene que venir a verlo, pero ya él va una vez cuando quiere que la mujer se arregle y ya no quiere volver más. Sí, sí. Tuve que yo no doy a nadie un tratamiento de uno ni dos terapias. Es un tratamiento que lleva 16 encuentros. Él va a dos y si la mujer lo escucha mucho, a tres. Y digo, ¿y dónde está tu marido? ¿No quiere venir, doctor? ¿Cómo va a querer venir? Si en las terapias, el que va a salir perdiendo él porque él es el infractor. Y tienes tú que querer demasiado para tú poder tener éxito en la terapia. Recuerden, te enseñamos a perdonar, no a olvidar. Because you can forget, but not forgive. Excelente. You can forgive, but not forget. Puedes perdonar, pero no olvidar. No olvidar. Entonces, doctor, con esta ya, esa explicación que usted acaba de dar, quiere decir que el fin de todo este duro proceso y agrio proceso es el perdón. Definitivamente. Si no apareció el perdón, los dos van a ser infelices para siempre. Y oye, ya sea que estén juntos o que rompan la relación. Porque cada vez que tú te recuerdes lo que ese señor te hizo, tú lo vas a ver. Mucha gente usa un término muy peyorativo a referirse al infractor, a referirse al infiel. E incluso le hace daño a los niños que tú te quedaste con ellos. Sí. Porque tú te refieres al padre de ellos de una manera que no es la más correcta. Entonces, si tú no perdonas, sale dañado tú, los niños, la otra persona. Entonces, eso es lo que el fin de todo discurso es, que la gente aprenda a perdonar. A pesar de que muchas mujeres dicen, mira, doctor, eso no le perdono yo ni muerta. Entonces, lamentablemente, te voy a decir lo que dice la Biblia en San Mateo 6:9. Si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, sí, yo tampoco lo voy a perdonar los de ustedes. Sí. Eso es tan simple como eso. O sea, tú te enfrentarás a esa verdad. Sí, doctor, entonces, por ejemplo, ya usted es experto ya en los temas también familiares. Entre ellos tiene que ver niños. Entonces me surge la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué consecuencia o qué impacto le atrae a los niños ya el tema de la infidelidad entre sus padres? Es un fuertísimo impacto, porque hay algo que los niños no van a entender. Y después de adolescente menos. La palabra adolescente significa que adolece. O sea, adolece de una respuesta. Adolece de algo que él quisiera saber y que no puede entender. Entonces, eso va a producir en el adolescente depresión. Y el adolescente muestra la depresión es con ira. Sí. O sea, que no es como nosotros. Nosotros nos deprimimos y nos ponemos tristes. El adolescente lo que hace y destapa esa emoción llamada ira. Entonces, esa es una que va a suceder. Ira. No comprensión nunca de por qué pasó. Y obviamente, el muchacho un día le va a preguntar al papá, papá, ¿qué fue lo que pasó? Y el papá no tendrá respuesta. Y eso lo va a enfurecer más todavía. Sí. Es terrible, Marcos. Es terrible. Sí. Es mejor que no suceda la sí, y por eso es que vemos que hoy en día hay muchos adolescentes que cuando sus padres se separan, ¿verdad? Que hay una infidelidad o hubo un divorcio, los niños o los adolescentes cogen la calle. Sí. Comienzan a usar droga, comienzan a beber, a tomar alcohol, fumar juca y esas cosas. Y es por eso mismo que usted acaba de decir, porque se llenan de ira y de impotencia y que no encuentran, nadie le da una explicación del por qué sus padres se separaron. Y esos hogares llegan a ser hogares monoparentales, porque se queda solamente uno de los dos padres con los muchachos. Muy difícilmente lo puedan tener los dos, casi siempre uno es el que se queda. Y tengo unos datos estadísticos peligrosos, ¿eh? Oye, ¿hasta dónde va la cosa? En Estados Unidos,
el 89, casi 90% de los inmates, o sea, de los privados de libertad, los internos, los presos, sí, vienen de hogares monoparentales. Casi un 90% de los presos vienen de hogares monoparentales. Hoy hasta dónde viene ya la consecuencia de una infidelidad. De un momentito que realmente a veces ni tanto se disfruta. ¿Tú sabes por qué? Porque si, por ejemplo, tú tienes conocimiento de Dios y tú sabes que el adulterio es malo, tú vas a tener un momentito, entre paréntesis, de placer, que eso no es amor, ¿eh? Vamos a distinguir, incluso alegría no es felicidad, y placer, de ahí no se consigue el amor. Sí. Porque la alegría puede ser euforia y el placer es un momento pasajero, mientras que la felicidad es duradera. Por eso se dice felicidad es Dios. Sí. Entonces, definitivamente, mis amados, el adulterio lo que trae consecuencia mala por todos los lados. Yo que veo eso a diario, yo trato mucha pareja, que ese es mi trabajo, tratar pareja y ese problema de adulterio. Le puedo decir que realmente hay los dos que más afectados, pero hay uno que queda más afectado casi siempre. Sí. Y el más afectado es el que busca ayuda donde mí. Ok, exacto. Uh-huh. Porque ya siente que no puede dominar, ¿verdad? Ese así tema es. Que no puede. Sí. Excelente. Entonces, doctor, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Ahora, yo siempre a mis invitados me gusta hacerle una pregunta bucapié. Así que viene pregunta bucapié para adelante, el doctor. Adelante, Marcos. Doctor, ya en su experiencia, ¿verdad? En esta área, ¿cuál es más infiel, el hombre o la mujer? Yo comencé el programa diciendo que aquí hay unos datos estadísticos que ojalá no sean ciertos, pero caminan por ahí. Y se dice que el 93% de los hombres casados le están siendo infieles a sus esposas, y el 84% de las mujeres casadas le están siendo infieles a sus maridos. O sea que esos mismos datos estadísticos, de ser verdad, pues se están diciendo a grito que el hombre tiene la tendencia a ser más infiel. Bien, pero yo le pregunté. Perdón, o sea, y eso te lo puede decir la gente de las cabañas. Tanta cabaña y esa industria como está produciendo tanto dinero. Sí. Porque usted ve que uno pone una cabaña aquí y construye en otro lado, al lado, al lado, al lado. Y usted va un sábado en la noche, un día de fiesta, y eso es increíble. No hay espacio, según me dicen, ¿verdad? Sí, esa no es mi práctica. Pero según me dicen, nunca hay espacio, hay que irse a moverse a la otra. Y hay que ser claro, ¿verdad, doctor? Eso según me dicen. No, vamos a aclarar. El doctor anda también visitando ese lugar. A pesar que no lo vean posando por la calle. Tú sabes que un hombre es que va varias veces, un hombre mayormente va varias veces con varias mujeres a la cabaña, no una mujer con varios hombres, aunque se dé el caso también, pero no es la dinámica tanto femenina. Entonces, doctor, si es un hombre con varias mujeres, podemos decir que la mujer entonces es la más infiel, porque estamos hablando de uno contra cinco. Sí, pero se da un fenómeno. Se da un fenómeno. Apoyando a los hombres, usted sabe. Se da un fenómeno. Fíjate que esas mujeres son mayormente mujeres de la calle. De la calle, obviamente. No son esposas. ¿Te das cuenta? Y esas mujeres ya no están hablando de infidelidad. El infiel es el hombre que va con esas mujeres de la calle. Sí, exacto. Pues ellas no son las infieles, ellas están en su búsqueda, en su trabajo. En su trabajo. Entonces yo no voy a ser infiel de la mujer que está 3 millones trabajando. La pampa encendida. No es que estoy diciendo que ese es un trabajo que yo lo apoyo, ni que estamos de acuerdo, pero quiera yo decir que bueno o malo, es la realidad. Entonces cuando un hombre va con varias mujeres a diferentes cabañas, el infiel es él, porque ya no están siendo infieles, ya están trabajando. Sí, exacto. Doctor, entonces, viene otra vez la pregunta bucapié. Sí. Escúcheme. Usted habló de según las estadísticas que dicen algunos expertos, pero yo le pregunté, según su experiencia, según José Gil, ¿verdad, José Gil? ¿Cuál es más infiel, del hombre o la mujer? No, definitivamente el hombre. El hombre, según su experiencia. Sí. Estoy hablando del hombre y mujeres casados, gente con un compromiso en el lugar, no de mujeres que ese es su trabajo. Uh-huh. O incluso mujeres, ahora le llaman creo que chapeadoras. Yo no estoy hablando de la que antes se llamaban peladoras, ¿eh? Ahora le dicen chapeadoras. Entonces hay unos viejos, Sí, que lamentablemente cogen el dinero de la canasta familiar para dejarse chapear de la chapeadora. Que es cosa como que no tiene razón. No tiene lógica. Como una lógica. Entonces, sí,
Hay más chapeadoras, pero hay más hombres que se dejan chapear. Ay, ay, ay. Entonces, eso por ende, bien fuerte. Sí, por ende, el hombre es, repito, más infiel, porque las chapeadoras están chapeando. Están chapeando. No es decir que una chapeadora es infiel, pero por favor. No, ¿y por qué? Si el amor no tiene marido, ¿verdad? No, bueno, y, aunque tenga, pero no estamos hablando de ese tipo de infidelidad. Bueno. Son aquellos que tienen un compromiso con su familia, con su hogar, con su esposa, su esposo. Bien, doctor, entonces ya, por último, ya un consejito a todas esas parejas y también esos jóvenes que aún no se han casado y todavía no han tomado la decisión ya de entrar a esta decisión, ¿verdad?, que es muy importante para el ser humano. Así que dele un consejito a su público y también, de paso, dígale cómo le pueden conseguir para en sus redes sociales, para consultas y demás. ¿Cómo no? Mira, hay una máxima por ahí que dice, antes que te cases, mira lo que haces. No te cases a la ligera sin saber por qué, para qué y con quién. Eso es un asunto que debe suceder. Y cuando estoy hablando de casarse, estoy hablando en el sentido de unirse, de ir a vivir una casa, formar una familia. Porque hay muchísimas personas por ahí que no están casados, que tienen 15, 20 años juntos y no están casados. Por eso quiero hablar, vamos a hablar de juntarse. Sí. Para que antes que te juntes con alguien, tiene que saber con quién lo está haciendo. Mira, en primer lugar, asegúrate que tú satisfaces por lo menos 3 o 4 o 5 sentidos y viceversa. Porque si tú te vas con una mujer porque es físicamente bonita, o porque baila bien, o porque se tongonea bien, o porque cocina bien, y te fuiste la más por eso, va a tener la infausta experiencia que te va a pasar como yo siempre digo con el joven que se enamoró de María, que cantaba lindísimo, precioso, bello, hermoso, pero era fea, fea, fea como las amas. Pero cantaba bonito. Y el hombre, como cantaba lindo, se casó con ella. Sí. A los tres meses, el hombre se paraba una silla así, comenzaba a mirar a María y decía, María, canta, María. María, canta, María. Entonces, si te fuiste, asegúrate que te gustan los 5 sentidos. No digo porque es buen cristiano, estoy hablando a la gente que son de la iglesia. No, sí. Porque no te cases con nadie porque es buen cristiano. No, manín. No te cases con nadie porque tu mamá le agradece mucho. No, manín. No te cases con nadie porque tiene visa en los Estados Unidos. No, manín. Yo necesito que tú te cases con una persona que satisfaga tus sentidos, los 5 sentidos de preferencia. Casi nunca los satisfacen todos. Segundo, no olvides la escala de valores. Escala de valores, estoy hablando de honestidad, estoy hablando de amor al trabajo, estoy hablando de amor a la educación, estoy hablando de discreción. O sea, si tu escala de valores está de acuerdo con la de ella, con la de él, no hay problema. Y finalmente, los temperamentos. Porque ¿qué es lo que está separando a muchísima gente? Los temperamentos. Que la gente no se da cuenta. Se casan y después cuando llegan se encuentran en la realidad que es una mujer peleona, que es un hombre mandón, que es un hombre esto y lo otro, que es un hombre que le gusta aportar poco en la casa. O sea, tiene que conocerlo antes de dar ese paso. Porque pon tú bueno, si no me gusta, si me sale así, lo dejo, lo voto, pero no olvide los hijos. Consecuencia lógica de las uniones. Sí, sí, así es. Buenísimo, líder, esos consejos. Y con relación a lo de los hijos, es muy importante que usted diga que no es bueno olvidarlo, ¿verdad? No, son consecuencias lógicas de las uniones. Por ahí yo tengo un amigo mío que dijo, bueno, yo cuando me casé, con un esposo y tuve 5 muchachos con ellos. Pero ya yo vine a Cristo y la Biblia me dice a mí que cuando yo vengo a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. O sea, que él quiso fiar a los muchachos que tuvo. Sí, hay muchas personas que dicen que ellos entienden que el matrimonio debe ser un contrato de 4 años. Yo les digo que suena bien, solo que no se olviden de los hijos, consecuencia lógica de las uniones. Sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, señores, ya hemos llegado a la parte final, pero no podemos despedirnos sin antes el doctor dar sus números de teléfonos o sus redes sociales de cómo lo pueden conseguir tanto en Instagram, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales y también para consultas. Sí, comenzamos con YouTube. Usted escribe Educa tu mente aquí y ahora y vamos a salir, ahí salimos nosotros. También en Instagram y Facebook como Coesfa 01. ¿Y cuál que me falta? Instagram, Facebook,
¿Cuál es la otra? En YouTube. Ya usted YouTube. Sí. Ya, eso es lo que usted tiene. Ya usted me busca ahí. Yo pienso que más bien en YouTube, como mejor. Ustedes buscan ahí, ponen Educa tu mente aquí ahora. Y también aquí en Desarrollando. Sí. En Neutral. Neutral. Sí. Usted me puede encontrar. Entonces, que el doctor tenía también un segmento aquí en Desarrollando. Sí, en Desarrollando, y por eso se me fue el cerebro para allá. Gracias, Marco, por invitarme. No, excelente. Muy excelente. Me gusta. Muy jovial, jocosa la entrevista. Y me gusta este tipo que no sea tan estilizado. De hecho, yo no soy estilizado. No, la persona que va en su programa se va a dar cuenta. Sí. Yo me tiro mi chistecito y la pámpara y esa cuestión. Y como hablan los muchachos, usted sube y la vuelta. Es lo mío. Me encanta cómo hablan ellos. No, excelentísimo. Doctor, entonces, para consultas, ¿le pueden escribir por DM o usted tiene algo? No, me pueden llamar al 829-881-8401. Una vez más, 829-881-8401. Así que ya ustedes saben, señores, para consulta, charlas, ¿verdad? Que también, también veo charla, que te da seminario, charlas, seminario, concierto, toda esa cuestión. ¿Concierto? Pues, sí, mi esposo y yo cantamos. ¡Wow! Sí. Sobre todo la mujer mía canta como una Dulceinea, como un asunto precioso. No como María. No, ella canta como María, pero no es fea como María, la mujer no es una moza. ¿Qué te la ventaja, tú ves? María cantaba y era fea, Juana canta y es bonita. Qué bonita, sí, así es. Bueno, señores, ya hemos llegado a la parte final de este extraordinario programa Zona Neutral. Recuerden siempre seguirnos como Neutral FM por todas las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, señores. También recuerden seguirme como Marcos Antonio García en todas las redes sociales. Y por último, recuerden que enamorarse es bello, es hermoso. Tener una pareja, un novio, una esposa, ¿verdad? Es hermosísimo. Pero recuerden siempre que fiel solo hay uno y ese es Dios. Así que ya ustedes saben, nos vemos para el próximo martes. Y doctor, un placer. Bye bye.